nosotros vivimos específicamente en los terneros. Nosotros tenemos que tener la mayor cantidad posible de terneros por hectárea. Para nosotros la raza Brangos es meramente una herramienta para fabricar carne. O sea, lo que siempre hacemos mal es que miramos la vaca en el pasto. No, si el pasto está bien, la vaca va a estar bien. En general, el sentido de pertenencia a una empresa o a una familia. Esto es una empresa familiar, digamos. Porque me siento muy parte. Muchos años era un anhelo de mi abuelo, también de mi viejo. Entonces, ser pasticultor, digamos, es un halago, ¿no? Nuestra familia está conformada. Yo, que soy Mario, mi mujer Annie o Ana, mis hijos Máximo y Otilia. Mi mujer es profesora de matemática, mi hija es contadora y Máximo es ingeniero agrónomo como yo. Entre los cuatro conformamos este paquete de empresa familiar, cada uno está en lo suyo, las mujeres manejan la plata, nosotros más hacemos el trabajo. Este campo está en manos de nuestra familia hace bastante tiempo, arrancó allá en 1869 precisamente, se compraron 2 leguas de campo que serían 5.000 hectáreas, que para la provincia de Corrientes y en el contexto de aquella época es un campo, si se quiere, chico. Ese campo cayó en manos de gente muy metedora, nuestros antiguos, como yo le digo, y bueno, empezaron desde el día cero a hacer ganadería, ¿no? Primeramente hacían ganadería con hacienda rústica criolla, después empezaron a absorber por Normando. Nuevamente después vino el auge del Durham, es decir, el Shorthorn. Y por último, allá por principios de 1900, se introdujo la raza Angus. Después se separaron los campos. Esta parcela donde estamos exactamente le queda a mi madre. Mi padre, médico, se hace cargo, contribuye con el manejo de esto. Hasta que irrumpe el Brahman y ahí las cosas lógicamente saltan. Fabricamos un F1, una vaca grande, una vaca que se adaptaba, una vaca muy productiva. Y ahí vienen los problemas. Ahí empezamos con el dichoso criss-cross, o cruzamiento alternado, y empezamos a conformar un rodeo que no tenía un tipo, digamos. Así como habían vacas excepcionales, habían vacas muy malas, una segregación muy, muy grande, ¿no? Hacienda que tiraba hacia los Cebú y hacienda que tiraba hacia los Angus. A partir de ahí, para mejorar, se nos ocurrió empezar a absorber nuestro rodeo segregado totalmente por Brangus. La raza Brangus lo que tiene es que es una gran caja de herramientas que nos permite tener diferentes llaves y entonces adaptar cada una de esas llaves al lugar o a la región o al sistema de producción que yo tengo, llámese Corrientes, llámese Salta, llámese Bolivia, Paraguay, sur de la provincia de Buenos Aires, con mayor o menor tenor cebuínico o británico, como quieran llamarlo, digamos. Para nosotros, en realidad, es una ayuda muy importante. Punto número uno, la fertilidad. Punto número dos, el hecho de que sea mocho. Acá no se trabaja, no se descorna. Punto número tres, cero problema de ojos. Acá no hay conjuntivitis de ningún tipo. Punto número cuatro, la facilidad de parto. Punto número cinco, el Brangus te agradece cuando lo manejas como corresponde. Es un perro.
lo manejas con una facilidad impresionante. Se manejan acá, todos los roedores se manejan 7/9 módulos de 120, 150 cabezas con sus terneros, con una moto. Entonces, para nosotros eso es una ayuda importantísima. A mí me tocó, o me toca, lidiar en el buen sentido de la palabra con todos esos escollos, es decir, cómo adapto la producción o el mejoramiento también de ese animal, de ese brangu, de esa raza tan noble que es acá. Dijimos, bueno, mirá, esto es un campo de cría, hay que sacarle agua en las piedras en todos los sentidos. Siempre me ponen contra las cuerdas para tratar de darle un valor agregado, porque esto es un campo de cría donde le tenemos que allanar el camino a la gente que trabaja en el campo, a las que nos hace grande a nosotros, digamos. Llegado un momento determinado, que pudimos, por suerte, incrementar las superficies, dijimos, bueno, hasta acá llegamos, ahora tenemos que ver cómo mejoramos nuestra ganadería, cómo mejoramos la calidad de nuestro ganado. Por suerte, hacemos un convenio con la empresa Tres Cruces, de la familia Goldstein, le presentamos el proyecto. Nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos un paquete de vacas, teníamos campo, teníamos mano de obra. Yo le dije, tengo 100 vacas. Vengan 100 embriones, tengo 100 vacas más, vengan más embriones. No tuvo ningún inconveniente, creyó en nosotros automáticamente, de lo cual yo soy eternamente agradecido a ese tema. Empezamos a incorporar genética de Tres Cruces. Y lógicamente fue un espaldarazo espectacular, porque la hacienda la empezamos a medir y lógicamente la diferencia era abismal. Y lógico, nosotros veíamos los embriones que nacían acá y nos codeamos entre nosotros, esto no queremos vender. En el año 2011 se mandaron los primeros embriones para tratar de captar un poco la zona y estar en un lugar posicionado más de venta con todo lo que es rusticidad de garrapata, mío mío y demás. Se siguió mejorando con el tema de embriones, pero con mucho hincapié, ya te vuelvo a repetir, de la facilidad de parto, la buena circunferencia escrotal, o sea, todo lo que tiene que ver con buen pie de cría, 100% apuntado a lo que es producción. Siempre fue un producto diseñado para los criadores más exigentes, para tener buena calidad de ubre, buenos testículos de los toros, o sea, tratar de hacer una cría muy rústica de un producto muy bueno para realzar la zona. Y después de eso, el segundo paso que se implementó acá es tratar de clasificar un poco los rodeos, tanto por tipo, por color, e ir mejorando esa heterogeneidad para que al término de X plazo de tiempo podamos tener algo consistente, digamos. La consistencia viene por ahí, de un mejoramiento, ese es tener un horizonte de tiempo, ponernos objetivos, ponernos metas, cumplirlas. Yo creo que hoy tenemos el tipo de animal, estamos empezando a hacer ya la sintonía fina, es decir, agregándole un poquito de ese azuzamiento que nosotros estamos queriendo, porque lo necesitamos, lo vemos, y la estadística también empezás a ver, y también tenés que ver para adelante cómo estamos con el tiempo, o sea, que hay cambios climáticos, que tenemos mayor temperatura, que los periodos de seca se van alargando, o sea, cambió a lo que se venía. Entonces, también nos tenemos que adaptar, digamos, es muy dinámico, es lo que tiene la ganadería, es muy dinámico, pero bueno, hay que ponerle el pecho, digamos, a las cosas. Allá por 2011 arrancamos con un sistema de pastoreo de alta carga, un sistema Wasen, un sistema muy conocido mundialmente, bien honor a un químico francés, que fue el que lo inventó, llamémosle así,
eso se lo trajo a Sudamérica y vino a Brasil de mano de Don Nilo Romero, que fue uno de los pioneros en este tema. Después hubieron otros tantos. Por suerte, ya en aquella época, yo era criatura, cuando fuimos a ver los primeros huacén en Conquista, el campo que se llama, el campo que tenía Don Nilo Romero, en Valle, Río Grande del Sur. A partir de ahí, mi padre, que era tan metedor, quería traer esto y nunca lo pudimos hacer. Yo tampoco lo pude hacer y lo hice muy mal. Tuve la gran suerte de que mi hijo, ingeniero agrónomo, agarra la posta de todo esto y se pone a ver cómo era el principio fisiológico de este tema. Porque, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que trasladar lo que pasaba en Europa, pasaba a Brasil, y de Brasil pasaba acá. Entonces, él lo que pudo hacer es afinar este modelo y aterrizarlo acá. Una pasión, una vocación. En realidad, mi interés por el módulo, por el pastoreo huacén, arrancó cuando yo estaba, tenía un problema de salud y estaba en las últimas, no tenía fuerza para nada. Entonces, como estaba aburrido, el papá me decía, lee esto. Y bueno, y así fue que arranqué leyendo, pero tampoco, no era que me leía por leer, digamos. Y después acá en el campo, él para distraerme, me decía, vamos a caminar por los potreros. Bueno, vamos, que yo no tenía nada que hacer. Y al principio fue áspero, digamos. Fue difícil, fue duro. Empecé, cuando yo quise meter bocado, digamos, la producción, teníamos un asesor CREA, que yo tenía como 6, 7 años de experiencia. No, ¿cómo iba mi opinión a ser más importante que la de un tipo que llevaba 8, 10 años de experiencia, digamos? Era difícil, digamos. Yo también ahora, después de tanto tiempo, entiendo por qué no me escuchaban. Era lógico también, ¿viste? La verdad que, ¿cómo surgió el manejo en sí de tan aceitado que logramos? Es un proceso larguísimo que fue un sinnúmero de aciertos que se fueron dando, digamos, y el sistema se fue perfeccionando, digamos. Este era un cambio radical de 180 grados. Era decir, mirá, de manejarnos en los últimos 100 años, manejarnos de una manera determinada y después absolutamente cambiar totalmente esto. Cuando nosotros empezamos acá, todo el mundo se reía, realmente se reía de esto. Y hoy, por suerte, a raíz de Persevere y Triunfarás, ya se empieza a hablar con bastante familiaridad. Para armar un módulo de pastoreo huacén, lo ideal es dividir en la superficie en 75 potreros, digamos. ¿Por qué? Porque ese es el descanso mínimo que se necesita en invierno para poder volver a la parcela que se pastoreó. Con un agua, un área social le damos nosotros, donde está el agua y también se le da suplementación, que esté lo más equidistante de los distintos potreros, digamos. Por ahí eso no se puede, porque tenés el área social en una punta, o el agua está en una punta, entonces ¿qué hacemos por ahí? Pues tenemos dos áreas sociales, digamos, una en aquella punta y otra en la otra punta. Pero el primer paso es diagramar en el plano, digamos, de los 75 potreros. Y después ir al terreno y tratar de copiar ese plano lo más fehacientemente posible. La rotación generalmente sigue un patrón de 1, 2, 3, 4, 5, pero por el camino vamos mirando si el potrero no está muy debilitado o atrasado en su ciclo de crecimiento, se lo saltea.
y la carga del módulo depende del tamaño, de la superficie del potrero que se divide y de la categoría y también del nivel de suplementación que se utiliza en el invierno. Vale la pena aclarar que no es como en otros lugares que se le pone una vida útil a la pastura, digamos. Que a algunos le ponen 5 años, otros 10. Todo depende del manejo, si es más o menos agresivo. Acá nosotros no amortizamos la pastura, porque año a año cada vez está mejor, digamos. De hecho, la mejor pastura que tenemos es una que se sembró en noviembre de 2015, que está cumpliendo 7 años. Y esa es la mejor pastura que tenemos. Podríamos sintetizar que por qué la pastura, cuando más años pasan manejada bajo el sistema pastoreo Wassen, mejor se vuelve, porque al nosotros respetar su tiempo de descanso, le permitimos a la planta que devuelva las raíces, las reservas que las raíces le prestaron para poder restablecer su área foliar, digamos. Una vez que la pastura tiene una determinada área foliar, la fotosíntesis empieza a ser importante. Entonces, la planta empieza a devolverle de nuevo a la raíz los fotoasimilados que la raíz le prestó. Es como todo, si uno no devuelve un crédito, nadie te va a dar otro crédito, digamos. Con este sistema no pasa eso porque vos determinás cuándo la vaca la come. Y eso es una ventaja, digamos. Dejarle el tiempo de ocupación más corto posible, cosa que cuando rebrote, la vaca ya no esté acá. El análisis que hacemos es que el sistema de pastoreo Wassen se expresa más en las épocas. O sea, la diferencia entre un sistema pastoreo Wassen y un pastoreo continuo es mucho mayor en las épocas malas que en las épocas buenas, digamos. Porque en las épocas buenas, el pasto, por más que la vaca lo agrede todo el tiempo, las condiciones de crecimiento son óptimas. Entonces el pasto se puede defender, digamos. Pero en este momento, el pasto tiene demasiadas agresiones, la agrede la vaca, la agrede el clima, entonces es imposible que reaccione, no hay posibilidad alguna de crecimiento, digamos. En cambio con el Wassen, sí tiene la posibilidad porque la agresión de la vaca vos la reducís, entonces solo tiene la agresión del clima, digamos. Y eso se traduce en que la vaca hoy tiene un pasto casi suficiente para su mantenimiento, que si fuera continuo, No habría nada, directamente no sé, tendríamos que salir a vender vaca a la desesperada, digamos. Excelentes personas, excelente ser humano, todos, buena calidad. Eso creo que resume un poco lo que son ellos, digamos. Son muy hospitalarios con todos. Pasa que uno... Es muy difícil hablarlo porque es como que me siento muy parte. Y eso no lo genero yo, lo generan ellos, integrándote. Y me pasa a mí, le pasa seguramente a todos los muchachos que trabajan acá. Es Mario, yo soy mi segundo padre. Por eso así ya me crié prácticamente. Nuestra gente es una gente de muchos años, ya vienen de generaciones con nosotros, gente que está muy bien formada, que le pone mucho amor a lo que hace, mucho amor a lo que hace. Para mí son como mis hijos, digamos, es una prolongación de mi familia si se quiere.